Hoy llega un día muy especial para todos los profesores, especialmente para todos los docentes que forman parte de la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena, nuestros profesores, quienes forman parte de toda nuestra vida, ya que siempre van a estar presentes y probablemente nos crucemos con ellos de vez en cuando. Algunos podrán ser más relevantes en nuestra vida, pero todos han dado una parte de ellos a nosotros para influir en nosotros y permitirnos ser quienes somos el día de hoy. Hoy le decimos a todos nuestros docentes que forman parte de la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena que tenemos una suerte tremenda de tener un plantel docente como lo son ustedes, pues ustedes lograron alcanzar tanto nuestros corazones como nuestro deseo de aprender, lo cual es algo difícil de conseguir. Algunos dicen que ser profesor equivale a laborar por el bien de toda una nación. En caso esto sea cierto, le podemos decir que ustedes no solo han ayudado a nuestro país, pero al mundo entero. Ustedes trabajan de manera humilde pero con seguridad y certeza. Tal vez no muchos lo noten, pero es gracias a ustedes que poco a poco todos estamos mejorando. No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor. Hoy le queremos agradecer por enseñarnos no solo a ser cultos, pero a ser mejores seres humanos. Le damos las gracias por compartir sus valores y por su lealtad y compromiso en enseñar a sus alumnos. También queremos agradecerle a todos los docentes que tuvieron sus pasos por la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena, quienes dejaron lo mejor de su profesionalismo y quienes nos enseñaron día a día. También no nos podíamos olvidar de ella, la directora del establecimiento Nancy Gómez, la persona quien da lo mejor para nuestra Escuela Media de Gobernador Piedrabuena, la persona quien está constantemente pensando nuevos proyectos para el establecimiento, la persona quien desarrolla todos los años nuevos proyectos para poder tener una educación mejor, y lo demostramos de la siguiente manera. Nombre y apellido: Pablo Castillo. Yara García. Guadalupe Rojas. Francisco Roldán. Agustina Frías. Yanina Lazarta. ¿Qué sector de la escuela te gusta más? El pabellón. El quincho. El museo reserva de árboles. La radio. El museo. La pérgola. Contanos, ¿por qué elegiste este sector? Porque este sector podemos hacer las actividades de física. Porque nos sirve para compartir con mis compañeros. Porque podemos nosotros venir a compartir con amigos y también disfrutar de la naturaleza. Porque es un lugar donde me gusta venir a informarme sobre cosas nuevas, para aprender algo nuevo. Porque aprendes a soltarte con la gente, a comunicarte. Porque me gusta mucho recordar lo que ocurrió en años anteriores. Me elegí este sector por el tema de las plantas y el diseño que tiene el lugar. Está muy bueno. Contanos, ¿qué es lo que más te gusta de la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena? Lo que más me gusta son los proyectos que se realizan en la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena. Es las cosas que la directora nos propone para hacer por el bien de nosotros y del pueblo. Y se siguen sumando nuevos proyectos, proyectos hermosos donde podemos disfrutar, no solamente nosotros, lo de la escuela, sino también otras personas de otros lugares. Lo que más me gusta es la exigencia de los profes para tener un aprendizaje mejor y, digamos, en el futuro lograr ser alguien, como siempre nos dicen ellos. Y lo que me gusta más es cuando salimos a educación física, porque siempre te hablan para el bien tuyo. Me gusta mucho la forma en la que enseñan los profesores y cómo nos preparan para el futuro. Los proyectos y los espacios que realmente llaman la atención. Definime en una palabra la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena. Espectacular. Maravillosa. Hermosa. Linda. Solidaria. Con mucha disciplina. Ahora, mirando a la cámara, ¿qué te gustaría decirle a la directora del establecimiento, Nancy Gómez? Bueno, directora, yo le quería agradecer por el progreso que hizo usted en estos años que estuvo como directora y espero que nunca se vaya. Bueno, yo a la directora le quisiera agradecer por todas las cosas que nos hace por nosotros. Tiene hermosos espacios gracias a ella. Siempre está exigiéndose a mil para hacer cosas nuevas para el colegio. Tiene unos hermosos proyectos en los lugares muy hermosos. Nos trata de una forma muy diferente, como si nosotros fuéramos sus hijos. Y nos quiere y eso se nota mucho. Muchísimas gracias por cada grano que ella aporta, por todo lo que hace por nosotros y por esta escuela. Es una muy buena persona. Me gusta su forma de ser, la persona que es. Es una muy buena persona. La queremos mucho. Es muy solidaria con nosotros. Es la mejor directora la que he conocido. Una gran persona. Y por nunca quedarse quieta, sino siempre está haciendo cosas nuevas al colegio.
y la verdad queremos decirle que nunca cambie directora y que la queremos un montón. Y que ojalá que nunca se vaya. Y que ojalá que nunca se vaya. La escuela cuenta con más de 10 espacios en el cual los alumnos pueden pasar sus ratos libres. Y esto es gracias a todos los profesores y también a todas las autoridades del establecimiento. Hoy le decimos gracias por compartir, vivir, sentir, disfrutar, enseñar y dar lo mejor. Hoy le decimos gracias a todos los profesores que forman parte de la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena. Hoy le decimos gracias a todas las autoridades que forman parte de la Escuela Media de Gobernador Piedrabuena. Hoy le deseamos un gran, pero gran feliz día del profesor.